Estamos en uno de los restaurantes más lujosos de Puerto Banús y es que por eso se llama Gol, hace mucha referencia a su nombre. Bueno, realmente este restaurante que ya estaba abierto hace muchos años, con mucho éxito además, pues ha habido durante el invierno que dormimos aquí un poco en Marbella, ha tenido pues su reforma, como hace todo el mundo, para limpiar, reformar y siempre pues darle más protagonismo y engrandecer todo lo que tienes aquí, ¿no, Luchina? Sí, buenas tardes. Todo bien, gracias. Sí, abbiamo lavorato molto questo inverno perché dopo 15 anni che stiamo qui abbiamo fatto la nuova la riforma, tutto, e abbiamo lavorato molto. Però siamo molto contenti perché il locale è diventato molto bonito e la gente le gusta molto e abbiamo molti clienti, questo è molto importante insomma, per noi. Sì, di élite, no? Sì, e di tutte le nazionalità. Sì, sì, infatti abbiamo una clientela molto alta, anche altre celebrity che passano qui, si fermano perché il locale è importante e... E la comida anche è buona, è originale italiana, perciò non solo il locale sta bonito, ma anche facciamo una cucina italiana, regionale del nostro paese, sta molto di qualità, ecco, proprio originale. Un prodotto fresco italiano, sì, tutto prodotto fresco, tutto di prima qualità. E facciamo tutta la pasta in casa, tutta la pasta nosotros, facciamo anche la parmesano, no? Che sì, qui facciamo parmesano, qui facciamo dentro il parmesano l'arroz blanco con e qui poi lo vamos a ponere qui per dare tutto il sapore originale del parmesano reggiano e facciamo le tagliatelle con truffa e vengono poste qui anche le tagliatelle e poniamo la truffa e sono una cosa veramente muy muy especial. Claro, ecco. Sí. Aquí vamos a encontrar una carta muy extensa, sí, para todos los gustos, porque si viene, bueno, pues alguien que le guste la pizza, pues tenemos el pizzero, sí, pues que pizza. Es el mejor pizzero del mundo. Angelo, mi hermano, pizzero anche simpático, mira cómo está. Sí, con, vamos a grabarlo con la mano en la masa. Sí, sí, anche la pizza è tutta assieme la masa nosotros, siamo tutto fresco, tutto come si ha in Italia, insomma, è la nostra cultura e speriamo che la nostra cliente sia contenta, se vanno a essere molto bene, grazie. Bueno, tienes tu proprio también expositor, sì, donde tenemos aquí el pescado fresco, sì, diríamos el marisco, en esta ocasión, sì, una ostra de primera calidad. Tenemos le ostras, e tenemos bocavante, langosta, tutto fresco, vivo, che uno... che chi vuole comerla, cochiamo nell'acquario e la cuciniamo direttamente. Es muy importante destacarlo, porque siendo un restaurante italiano, aquí tenemos, por ejemplo, para un momento, no, no, pasa aquí, mirad qué frescura la de estas ostras, ¿eh? Sí, estas son las ostras, las tenemos abiertas ahora. Para los clientes son muy, muy bonitas. Tiene una pinta espectacular, todo fresco, como lo estamos viendo, que está vivo todo y que nos encanta estar aquí, aquí por la noche y también durante el día. Es un placer, sí, siempre. Nosotros abrimos a las 10 de la mañana y estamos abiertos todo el día, la cocina está siempre abierta, que pueden comer a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a cada hora se puede comer. Claro, fíjate que son las 8 ya pasada y qué, sí, agradable después del día que hace muchísima, sí, calor, que qué agradable es estar aquí en la terraza, disfrutar de estas vistas, que se ve todo Lasla, todo Marruecos, todo Campo de Gibraltar, que se puede coger casi con la mano, y vemos además esos cruceros y pensamos, bueno, si no tenemos para hacer un crucero, aquí nos imaginamos estar en él. Parece el mismo, ¿no? China, bien, bueno, gracias. Vamos con qué hoy. Hoy vamos a degustar estos platos. Sí, vamos a degustar la burrata, vamos a degustar la truffa, le tagliatelle con truffa aquí, y poi otras cosas sorpresa. Vale, sorpresa. Pues vamos a verla una a una. Gracias, Luchina. Gracias, enhorabuena por tu restaurante, gracias, que eso es un gran equipo. Gracias aquí mille. En el restaurante Oro. Gracias mille. Al Gold, restaurante Gold, Celebrity Gold. Gracias. Gracias.